nombre no sale en la lista, no puedes entrar. A ver, A, no, esa no es. B, Bane. ¡Ah! ¡Aquí está Batman! ¡Eh! ¡Parece que eres el invitado de honor! ¡Dadle una calurosa bienvenida, chicos! ¿Estás emocionado, Batman? Es decir, llevamos preparando esto toda la noche. ¡No me digas que no lo estabas deseando! Yo, desde luego. ¡Sorpresa! Todo el mundo siempre ha dicho que debería salir en la tele. No puedes perderte esto, de verdad. Va a ser la bomba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No has detenido a Batman! ¿Yo? ¡El plan era tuyo, pedazo de payaso! ¡Ah! ¡Te voy a mandar de vuelta al ventrílocuo, que es tu sitio! Tenías que fastidiarlo todo, ¿verdad? ¿Le das una paliza a Bane? ¿Haces que el cocodrilo se coma al espantapájaros? ¿Abofeteas a Harley, mi hobby, por cierto? ¿Y te cargas mis preciosas plantas venenosas? Se acabó, Joker. ¿Se acabó? Pero mi pobre e ingenuo caballero oscuro, si ni siquiera empezaste... Voy a destrozar.
¡Bien hecho, Batman! ¡Te mereces un premio! ¡Tu viejo amigo, el comisario Gordon! Oye, parece un poco hecho polvo. ¡Vamos a animarle! ¡No! ¡No! ¡Batman! ¡Aléjate! ¡Allá vamos! Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos. Intentas resistirte a cambiar. ¡Eso no vale! ¡Vamos, ríndete! ¿Quieres jugar duro, Batman? ¿Sí? ¡Tú decides! ¡Cuchi, cuchi! ¡Ay, me estás fastidiando mi gran noche! ¡Meses de planificación al garete! Solo quería quitarte esa careta tan seria y que por una vez veas el mundo como lo veo yo. Riéndote y desangrándote en un rincón, pero hasta eso me has negado. No tengo nada por lo que vivir. ¡No! ¡Os lo he dejado en su punto! Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este ataque? ¿Queréis que hable más alto? ¡Idiota!
algo para las noticias de la mañana, Gotham. ¡Habitantes de Gotham! ¡Disfruta! ¡Esto no me detendrá! ¡Puedo con esto! ¡Puedo con todo lo que me lances, Batman! ¡Tú no puedes ser yo! ¡Y de hecho, yo voy a ganarte! ¿Preparado para el siguiente asalto? Siempre. ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. Jamás. Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. Y los presos afectados por el veneno vuelven a estar normales. Aunque para algunos el proceso puede resultar muy doloroso. Pero papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim, pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo Banco Nacional acaba de ser atracado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes heridos y el sospechoso ha huido en su coche patrulla.